De unos años para acá, la caza del jabalí se ha convertido en una modalidad en continua progresión. Ha pasado de ser una pieza poco apreciada y perseguida a ser una de las más populares de la caza mayor. Ya sea en batidas con sabuesos en el norte del país o en las tradicionales monterías del sur de España, cada vez son más los cazadores que se ven atraídos por este esquivo y astuto animal. A este auge en la práctica de la caza del cochino ha contribuido el considerable incremento de su población en la mayor parte de la península. En los últimos 20 años, el jabalí se ha expandido con gran fuerza, llegando a colonizar prácticamente la totalidad de los montes españoles. Este aumento en la densidad de cochinos ha venido condicionado por el abandono de los montes y la despoblación del mundo rural. El descenso en la presión ejercida por el hombre sobre el medio agrario ha allanado el camino al jabalí en su imparable expansión. Otros factores que han contribuido a la proliferación de esta especie son su gran capacidad de aclimatación, su dureza y su carácter omnívoro. Este incremento poblacional hace que crezcan también los perjuicios causados por los guarros en su búsqueda de alimento. Entre los más habituales están los ataques a los cultivos, los daños a la caza menor y los accidentes de tráfico. Para subsanar estos trastornos y regular la población de cochinos, la administración concede permisos para realizar esperas nocturnas a los jabalíes. En las noches estivales, desde el cuarto creciente hasta el plenilunio, son muchos los cazadores que esperan pacientemente la entrada de un cochino en las esquilmadas siembras. En esta modalidad de caza, el momento del disparo es crítico. Debido a las deficientes condiciones lumínicas en las que se desarrolla, las posibilidades de errar el tiro aumentan considerablemente. En más de una ocasión, el disparo es certero, pero no consigue que el guarro quede muerto en el sitio, siendo necesario esperar a la mañana siguiente para pistear y cobrar el animal. El noroeste de Murcia es una tierra desconocida para muchos. Muy pocos saben que a tan solo una hora de la costa se encuentran abundantes montes de encinas, pinos y sabinas, combinados con grandes extensiones de cereal. La comarca de Caravaca, que en 30 kilómetros a la redonda linda con Granada, Almería, Albacete y Jaén, es una zona donde los cochinos causan graves daños a la agricultura, con el consiguiente perjuicio económico para sus propietarios. Pablo Febrel, que junto a su familia gestiona uno de estos campos de cultivo, es buen conocedor de las grandes pérdidas que producen los cochinos. Año tras año, ve cómo la producción de cereal se ve mermada por las gravosas visitas de sus montaraces vecinos. Para reducir estos ataques, se ve obligado a controlar por medio de esperas la alta densidad de suidos que desde hace años sufre la zona. Pablo y su compañero Fernando se dirigen al encuentro de Ignacio, el encargado de la finca, para que les indique cuáles son las zonas más dañadas. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, don Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va eso? Muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué estáis? ¿Liados con la avena? Aquí estamos ya, liados con la recolección, sí. Sí, eso es bueno. Pues nada. ¿Nosotros venimos con intención de darles a estos lo suyo? Pues la verdad es que daños sí que hay, sí. Sí, ¿dónde hay más daños? Pues, hombre, hay daño en la Serrata y ahí en la Hermanilla. ¿Y por dónde entran ellos? Pues vienen ahí bordeando el monte. Sí.
Pues habrá que ir a verlo, ¿no? A ver dónde están los daños. Suerte. Bueno, hasta luego, suerte. Hará fresquito por la tarde, ¿no? Sí, un poco. La inspección de las siembras para encontrar los rastros y detectar los puntos más tomados es fundamental para el éxito del aguardo. La situación de las entradas y salidas será determinante a la hora de elegir la ubicación del apostadero. Mira, mira dónde están todos los... ¿Pero eso será del viento revolcadero, o del aguardo? ¿Qué? Esos son los revolcaderos de los condenados estos. ¿No ves cómo tienen todo el borde? Sí, sí, todo. Fíjate, como la Gran Vía. Mira, por aquí han pasado. Mira el revolcadero que tienen. Bueno, aquí. ¿Cómo está esto? Fíjate. Dios mío. Y aquí, hacia adelante, mira. Todo eso hacen eras, pues sí, eras. Fíjate. Sí. Fíjate cómo está. Un destrozo. Aquí lo que pasa es que aquí dentro no se ve un guarro, ¿eh? Imposible, eso tiene que ser en el monte antes de que se metan, en cualquier limpio. O sea, hay que colocarse allí en el monte. Y azufrar. Colocarse en el monte. Colocarse en la orilla del monte y cuando los veas bajar, en el primer claro que veas... Sí, porque aquí un guarro lo tapa entero, vamos. Claro. Pero ¿cómo está esto, Dios mío? A ver para allá. No, está todo igual. Pues míralo. No, esto al final son hectáreas y hectáreas. Claro. Por eso pues dicen... Por eso yo cuando cazo aquí, cazo con el corazón partido, como el Sanz. Porque vienes a cazar, pero vienes también a defenderte de esta gente, porque te... Yo por eso, aquí, a mí me da igual que de 40 kilos para arriba se va todo para el tinte, porque es que no te puedes estar a elegir el gordo. No. Una cosa es cazar para conseguir un trofeo y otra cosa es por daños. Yo aquí tiro con dos ojos. Al gordo le tiro con el ojo de cazador y al pequeño le tiro con el ojo de agricultor. Pero la cuestión es que a uno y a otro hay que Oye, ¿y hay alguna charca por aquí? Ahí abajo hay una que está muy bien porque, bueno, no corre el agua, pero mana constantemente y siempre hay charco. Y bueno, después de comer muchas veces bajan ahí a revolcarse y a... Pues vamos a verla, ¿no? Bueno. A ver si ahí están entrando. Sí, también. Sí, entrar seguro que entran porque... La escasez de agua y alimento en el monte hace que en la época estival los cochinos dejen la seguridad de sus encames y bajen a los campos de cereal para llenar sus estómagos. Los trigales sin raspa y los cultivos de avena son los más querenciosos para los guarros, siendo las zonas donde el cereal está más seco las preferidas por los jabalíes. Las bañas y charcas son lugares claves para calcular el número de animales, su tamaño y la frecuencia con la que acuden a ellas. A ver, fíjate cómo está todo. Está muy tocado. Cómo está todo de huellas. Está muy tocado. Y aquí revolcado de ellos. Mira aquí donde ha pisado este. Y este está en el barbero, mira. Aquí se ha dejado los pelos. ¿Sí? ¿Y aquí dónde te pones? Sí. Aquí en la mata esa se ve bien. Ahí pegado a la siembra. Sí, ahí pegado a la siembra que está la mata, que te tapas bien y además estás en alto y lo ves. Vamos para allí a ver cómo está el aire ahí. Vamos. Aquí desde esta chaparra nos ponemos debajo y nos vemos bien. Mira, ¿veis aquí? ¿Ves cómo lo tienen todo de rascado? Esto está a tope, fíjate. Tienen el spa completo. Abajo el baño de barro. Y aquí el masaje. Mira el pelo que se han dejado aquí. Sí. Qué tío. Aquí ellos se restriegan todo el barro. Claro, que han cogido en la baña. En la baña ahí, tú dirás. Bueno, habrá que irse vistiendo ya, ¿no? Sí, convendría, porque si no nos va a pillar el toro. Pues vamos para la siembra, ¿no? Sí, vamos. A la hora de elegir el apostadero, hay que tener muy en cuenta la dirección predominante del aire. Los cochinos tienen muy desarrollado el sentido del olfato, por lo que hay que buscar un lugar cercano a las siembras con buena visibilidad y el viento a favor. Yo creo que nos vamos a poner uno por aquí y el otro más allá, ahí en el otro. El aire está bien, ¿eh? Viene de arriba abajo. Sí, el aire está bien. Lo que pasa es que aquí nos tenemos que poner en el borde del monte
a tirarle aquí a ese claro, o si bajan por allí al otro claro, yo me quedo por aquí en esa misma mata. ¿Y yo qué hago? Pues tú te vas por la orilla de la siembra, te pones en medio delante del pino y controlas los dos. Y así si tú te bajan contrólate por... esto, que el camino y eso, ahí claro, puedes claro, tirarlo, sí. Hay que tirar en el limpio. Una vez que se meten al trigo, olvídate, porque no. Vale. Que haya suerte. Y ala, hasta ahora. Colocarse con la suficiente anticipación asegura que los ruidos propios de los preparativos no van a hacer recelar a ningún guarro tempranero. Además, apostarse con luz permite al cazador tomar referencias de la zona, muy útiles cuando cae la noche. Durante el aguardo, la inmovilidad y el silencio son dos reglas que debe cumplir el esperista a rajatabla. Al igual que el olfato, el oído está muy desarrollado en los cochinos, por lo que se debe tener la ropa de abrigo a mano para evitar ruidos y movimientos innecesarios. En estos meses de verano, los guarros salen de sus encames para refrescarse y desparasitarse en las charcas y bañas. Después del reconfortante baño, se dirigen a las espigadas siembras para dar buena cuenta de ellas. Con el repetitivo canto de la chicharra martilleando los oídos de Pablo, van pasando las horas, hasta que un movimiento extraño alerta al cazador. Como se esperaba, los cochinos se han aproximado a la siembra por la misma vereda que la noche anterior. Con un tiro certero, Pablo ha abatido al gorrino antes de que se pudiera tapar en el crecido trigal y fuese imposible el disparo. A pesar de haber tirado, Pablo se mantiene en el puesto por si otro marrano se decidiera entrar, dando tiempo a Fernando para que pueda colgarse también algún cochino. A ver, Pablo. Sí, dime, cambio. Oye, que voy para allá, ¿qué tal tú? Bueno, bien, aquí con los deberes hechos, ¿y tú? Yo también, ahora te cuento. Espérame en el puesto, ¿eh? Cambio. Date prisa que tenemos que cargar y todo. De regreso al coche o al puesto del compañero, la luz de una linterna o un cigarrillo evitarán desgraciadas confusiones. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? Bien. Pues nada, he matado un cochinete. No es muy grande, pero bueno, de lo que se trata es de eliminarlo. ¿Que lo has cazado dentro del trigo? No, si ahí no se ve, y me he puesto aquí para... A que cruzara el camino, han bajado por aquí por el barranco, lo esperaban en el camino y en el camino le... Pero has tirado de día. El polvo. Claro, de día. Y aquí entran temprano porque están tranquilos y vienen a hacer su fechoría. Pues yo me he puesto ahí en el barranco de la tala de las Carrascas. Y en el barranco me ha entrado un guarro y de repente, yo no sé, estaría comiendo de un hormiguero o de lo que fuese. Porque se ha tirado como 5 minutos todo el rato dándome los cuartos traseros. Y al final lo he tirado, oye, me ha pasado por delante, primero ha dado una vuelta, me ha pasado por delante y ha caído justo en el arroyito que hay al lado. Haya caído y habrá que ir a por él. Vamos a por el coche, ¿no? Pues sí, vamos a por el coche y nos cargamos. Oye, que ya hace fresco, oye, aquí refresca, ¿eh? Claro. Aunque sea Murcia, pero refresca. Es que estamos a más de 1000 metros. En este tipo de caza no se buscan trofeos ni grandes piezas. Prima la necesidad de aminorar los graves perjuicios causados y reducir las pérdidas. Será pequeñete, pero pesa, ¿eh? Ya, arriba. Con estas acciones, además de reducir el número de ejemplares, se consigue que durante un tiempo no se produzcan más daños a la agricultura. Espérate que me subo yo primero, ¿eh? Empujo el otro guarro. Gestores y agricultores buscan un correcto equilibrio medioambiental que permita la coexistencia entre el mundo agrario y la vida salvaje. Bueno, pues nada, trabajo hecho.
Jara y Sedal salta de comunidad y se dirige a Albacete, a las estribaciones de la Sierra de Alcaraz. En concreto, a la finca El Palomar, propiedad del conocido ganadero Samuel Flores. Esta finca albaceteña es famosa por sus imponentes venados, ganadores de varios récords de España y por sus reputados ojeos de perdices. Año tras año, El Palomar atrae a cazadores de todo el mundo, siendo desde hace años un referente en los círculos venatorios de toda España. De un tiempo a esta parte, Samuel Flores, hijo, participa activamente en la gestión cinegética que tan acertadamente se lleva en la zona. Durante todo el año, Samuel, junto a la guardería, lleva el control y seguimiento de las diferentes especies presentes en estos territorios. La tarde hace un calor bárbaro. Sí, sí que hace calor. Estamos en el tiempo ya de empezar. Mira los pollitos, Están tomando un baño de tierra. Sí, y también están ahí, sí. Están revolcando. Mira, la madre dándole los saltamontes a los pollitos, sí, ¿eh? Sí, míralo cómo los pilla, la madre. Qué bonitos, sí, qué bonitos. Sí. Con la llegada de los primeros calores y en pleno periodo de reproducción, hay que extremar los cuidados si se quiere tener una buena temporada de perdices. Vamos a ver el bebedero este. Mira, tiene broza el bebedero. Sí. Vamos, voy a limpiarlo en un momento. Limpiamos en un momento. Es que caen las hojas del chaparro, está debajo del chaparro. Quedan aquí al agua. Les viene muy bien el agua ahora con el calor que hace. Sí, los humedales les viene perfecto, además. Les viene muy bien. ¿Tiene trigo, comedero? Sí. Ahora mismo. Ahí al picar ellas van cayendo el trigo y va comiendo los pollos ahí el trigo. ¿Sí? Bueno. En una finca donde la perdiz roja tiene tanta importancia económica para los pueblos de la zona, hay que realizar un seguimiento constante de la buena marcha de las poblaciones de patirrojas. Pues por aquí había uno, tenía uno controlado, que debe de andar por aquí, por el pasto este. Por aquí lo tenía, vamos a mirar a ver si lo viese. ¿Tenía muchos huevos? Tenía 6 o 7, aproximadamente, cuando lo vi. Por ahí así andaba. Pero era por aquí así. Además de la instalación de comederos y bebederos, es necesario llevar un riguroso control de los depredadores. Mire usted, quieta. Bueno, pues lo ha estropeado el jabalí. ¿Sabe usted? Mire. Madre mía, se lo ha comido todo. Uno nada más ha dejado. Mire. De 7 que tenía, uno nada más ha dejado. Mire. Estaba a punto de sacar ya, la perdí. Punto. Y fíjese usted la que se pasa, no era mío. Bueno, pues. ¿Dónde podemos hacer la espera esta tarde? Podríamos allá arriba, que hay un paso. Hay un paso allí entre dos piedras que vi las trochas. Y allá arriba hay un...